Puerta del Conde o Altar de la Patria. Los monumentos forman parte del sentimiento histórico de una nación. Con visitarlos se pueden descubrir un sinnúmero de datos sobre un pueblo. Su forma de ser se inmortalizan a través del establecimiento de este tipo de lugares que a simple vista pueden no tener mucho significado, pero que en el fondo encierran muchas cosas que contar a todos sus visitantes. A continuación presentaremos uno de los más importantes monumentos de la República Dominicana. Puerta del Conde y Altar de la Patria. Es el monumento cero, no solo para la ciudad de Santo Domingo, sino para toda la República Dominicana. Este lugar, ubicado en la entrada del Parque Independencia, fue la ubicación exacta donde Francisco del Rosario Sánchez, uno de los libertadores y padres de la patria, proclamó la independencia nacional, elevando la primera bandera dominicana el 27 de febrero de 1844. Este lugar fue originalmente un fuerte para defender a la ciudad de los ataques piratas y corsarios. Fue construido en 1543. Es un gran arco hecho de piedras y ladrillos que tiene la inscripción en latín Dulcet et decori de pro patria morit, que se traduce al español es dulce y honorable por la patria morir. Dentro del parque, al que da entrada esta puerta, se encuentra el altar de la patria. Este mausoleo contiene en su interior los restos de los tres padres de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Estos hombres, conocidos como los Trinitarios, fueron los responsables de la liberación del pueblo dominicano del gobierno haitiano. Dentro de este espacio construido en mármol blanco en el año 1976, se encuentran tres estatuas de los Trinitarios del escultor italiano Nicolás de Rini y una llama encendida que nunca se apaga en honor a los patricios. Hasta aquí, un momento en cultura. Yo soy Wanda Medina y será hasta la próxima.